Este fin de semana encontramos en la cartelera teatral madrileña Madres. Es una reflexión en tono de comedia sobre lo que significa la maternidad para la sociedad. El espectador se sumerge en esa montaña rusa que es la vida para hablar de la familia, la crianza y para aprender también a reírse, ¿por qué no?, de uno mismo. Cinco mujeres encerradas en la sala de espera de un colegio, eso sin duda suena a charla, a reflexión, a terapia. Esto es Madres, unas breves pinceladas de una obra que podemos ver en el Teatro Lara en Madrid. Y para contarnos qué es esta obra, tenemos aquí a todo el elenco de actrices y a la autora y a la directora de esta obra, Elena Díaz Barrigón. Elena, cuéntanos qué vamos a ver cuando vengamos aquí al Teatro Lara. ¿Qué es Madres? Pues mira, lo que vamos a ver es son las verdades. Las verdades de la maternidad desde diferentes puntos de vista y también de los distintos viajes que tiene que hacer cada mujer cuando quiere y puede ser madre y también cuando decide no serlo. Y todo eso combinado en una catarsis de donde explotan los corazones de estas cinco mujeres y en realidad pues casi se escuchan las voces de todas. No sé si diríais que hay dos categorías, las mujeres que son madres y las que no lo son. ¿Estáis de acuerdo en eso? No. Nosotras no. Aquí desde luego la obra, yo creo que, bueno, aquí la autora, pero a mí me ha enseñado que vamos todas a una. Sí. Es una red que funciona cuando estamos todas unidas y no pensamos que no va con nosotras si estamos en uno de los dos supuestos lados, ¿no? Porque... Dale. Perdona. No, los cinco personajes que vemos en escena son cinco tipos de mujeres, cinco tipos de madres. ¿Cómo? ¿Qué vemos? Bueno, son cinco tipos de mujeres con relaciones muy diferentes con la maternidad. Y yo creo que lo que primero ves son cinco colores que se van fusionando poco a poco a lo largo de la obra para ver que estos cinco colores tienen mucho más en común de lo que en un primer momento puede parecer. ¿No? Sí. Sí. Hay un tema cuando uno habla de maternidad de manera, yo creo que casi unido, ¿no? Como la cara y la cruz, va la conciliación, un gran tema de nuestra sociedad. ¿Está pendiente en nuestra sociedad la conciliación? La conciliación es un milagro. Son los padres. Sí. O sea, literalmente. una de las cosas que nosotras un poco movemos en la obra y que lo vemos en el día a día, en nuestros casos cada una, las que somos madres y las que y con nuestras compañeras, es que lo que nos obliga esta ausencia de conciliación real en el sistema es a generar lo que decimos como superpoderes. O sea, generas unas capacidades casi sobrenaturales para ser capaz de llegar a todo. Efectivamente. ¿Y qué llamada haríais al público para decir tenéis que venir a ver Madres, aunque no os interese el tema de la maternidad, ¿no? Porque me imagino que hay mucho más de que hablar simplemente de hijos y de madres. Es dale, que... Ah, perdón. Sí. Que para mí el llamamiento va más allá de la maternidad, es un llamamiento social, digo, no solo tienen que venir a verlo madres, porque bien conscientes son de esa realidad y está bueno que se vean reflejadas y vean algo artístico que las represente, pero también es para padres, también es para mujeres que no quieren serlo y están en la duda, o no están en la duda y lo tienen bien claro. Para mí es algo en lo que nos tenemos que involucrar socialmente, como la deuda que tenemos con las mujeres que eligen ser madres y o no pueden conciliarlo con su trabajo o tienen que hacer estos malabares, como es la red debería ser, a mi criterio y a mi entender, social, como todos. Sí, es como si la maternidad es algo que indiscutiblemente es una realidad presente a lo largo de la historia, porque si no, no habría humanidad, pero que poco ha sido contada y que pocas veces la hemos podido narrar en primera persona. Invitamos a todo el mundo que quiera venir a pasar un buen rato, porque es verdad que se cuenta desde un sitio muy emotivo, pero con mucho humor, que también es importante. Y celebración. Sí, ¿no? Es verdad. Hay mucha celebración en la obra de la vida, incluso de la dificultad, de abrazar la dificultad, porque en el momento en el que cada una viene con su soledad, pero aquí se encuentran, entonces encontrarse...
Da mucha alegría. Sí. Da mucha alegría. Y permitirnos no saber, que hay una cosa muy bonita, por ejemplo, el personaje de Marta, que tiene que ver con las dudas y con ese no saber y con esa forma de, bueno, esto también es un viaje de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no sé, me parece muy bonito. Sí, creo que hay algo súper bonito además en esta obra en cuanto a la maternidad, y es que no hay una maternidad buena o mala, no hay un tipo de mujer que materna mejor que otra. Hay cada mujer materna de una manera y todas son válidas y todas son perfectas cuando hacemos así, nos hacemos red. Pero tú lo comentabas, hay también mucha risa, ¿no? Hay todo el rato. Tono de comedia. ¿Aquí? ¿Allí? Sí, 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 los ensayos todo el rato. Hay risa y hay lágrima, porque sí, hay verdad. Sí. Entonces hay este viaje de la vida que somos las personas y las mujeres muchas veces donde, bueno, hay mucha risa porque es boom, sale todo, pero también hay ahí la herida. Estrenamos hoy, justo el viernes esta noche, a las 10 de la noche. Estrenamos. Y estamos todos los viernes. Todos los viernes a las 10 de la noche en el Teatro Lara, hasta diciembre, hasta Navidad. Bueno, o sea que tenemos tiempo entonces para ver la obra. Sí, sí. Pues solo queda venirse aquí al Teatro Lara los viernes a las 10 de la noche y disfrutar con Madres. Gracias.